disfrutando de esta pasión y nos acompaña y nos trae cada verano aquí para disfrutar, en este caso, el torneo número 63 de nuestra amada categoría, que pasó por algunos momentos turbulentos antes del comienzo de este campeonato, pero aquí estamos, precisamente para dar el puntapié inicial. Y ahora sí, hay que dejar las palabras de lado para vivir nuestra pasión todos juntos aquí, en el Coliseo Romano, mis amigos. Bienvenidos, el aplauso para todos ustedes y por supuesto para nuestros pilotos que van a disfrutar cada vez en la pista. Aquí estamos todos juntos para seguir con esta pasión que fecha a fecha nos hace vivir cosas hermosas. Una categoría que es modelo en el país entero. 103 autos hay hoy en la pista para empezar a desandar el camino de las 18 fechas que va a tener este torneo 2018-2019. Y nosotros nos preparamos con lo mejor para darles a ustedes el mejor show, aparte del que brindan los pilotos en la pista. Vamos a pedir la protección sobre todos los hermanos competidores, sobre sus familiares, amigos, teniendo presente que somos rivales solamente aquí adentro. Después somos todos hermanos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, descienda sobre todos nosotros, de modo especial, sobre todos los competidores, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Viva los Milles! Y llegamos a un punto
en el que queremos y por eso vamos a vivir juntos este momento de la noche. Elio Pérez fue un incansable y apasionado trabajador del Millet. En su labor como chasista obtuvo muchos logros, pero más que nada cosechó amigos. Siempre dispuesto a una charla o a dar un consejo. Fue el primero que construyó un micromillet con jaula. La primera posibilidad de hacer un auto y brindarle su atención llegó de la mano de la familia Renero. Luego enseñó en sus primeros pasos a Gustavo Senaro. Aparte de atender su millet, le brindó toda su sapiencia y aunque la mayoría de las oportunidades lo hizo desde abajo, porque muy pocas veces subía un auto. Preparó autos para Walter Renero, Gustavo Senaro, Fernando Bonacci, Juan Carlos Melger, Memo Pisani, Nicolás Palma, Leo Hernández, Lucas Escoto, Johnny Zapata y al Riffi Monteros, entre otros. Con el Riffi, precisamente, obtuvo nada más y nada menos que un campeonato. Hace un tiempo, su taller se incendió mientras él estaba trabajando. Sufrió lesiones que nos asustaron a todos, pero también eso nos permitió ver cuánto se lo quería. La ayuda no tardó en llegar desde muchos lugares, que mientras el querido Elio se recuperaba, hicieron posible reparar el taller. Y una vez más, volvió a su pasión con la misma fuerza de siempre. Hace unos días, lamentablemente, nos dejó. Y será recordado por su calidez por todos nosotros. Es por esto que el Club Millistas del Sur ha decidido que el torneo estival 2018-2019 lleve el nombre del querido Elio Pérez, en un merecido homenaje a una persona que tanto ha hecho por la categoría. Gracias por todo, Elio. Será solo un hasta luego. Maxi, su hijo, el presidente del Club Millista del Sur, Facundo García, le entrega una plaqueta y es un merecido reconocimiento, sobre todo a una buena persona, que en definitiva es lo que más vale en esta vida. Diciembre de 1987, estadio de Tiro Federal. Mi abuelo Alfredo me lleva de la mano. Subimos a la tribuna, nos ubicamos, también está mi viejo y mi hermano. De repente, los autos salen al desfile inaugural y en ese momento, el enamoramiento comienza para no irse nunca más. Se hace imposible para mí, como para muchos más, poder darle la espalda a esta inexplicable pasión. No importa la edad, el sexo ni el lugar que ocupamos en esta fiesta impostergable. Algunos ya no están, como mi abuelo o mi viejo. Pero este amor trasciende generaciones, trasciende situaciones, crisis y todo lo que podamos pensar e imaginar. Solo quedarán las historias de los pilotos en la arena y de cada uno de nosotros con nuestra pasión. Llega el momento
todos juntos esta locura que nos acelera el corazón. Porque cuando el sol se oculta, llegan las emociones, se encienden las luces y el show, una vez más, comienza. El DJ para mí es una pasión muy grande. Hace muchos años que estamos en esto y arranqué como mecánico gracias a mi hermano, que fue al taller de un chico que corría, yo lo tuve que acompañar. Y realmente de ahí empecé a acompañarlo yo al chico este que estaba corriendo, que era Gustavo Cenaro. Y de ahí en más fue muy difícil poder separarme de esa pasión. Los millones fue con mi papá, me ayudó él, porque corría y bueno, me pegó esa pasión desde chiquitita. Y me gustaría mucho, mucho disfrutar otro Viernes de Millet con mi abuelo, que es el único que me banca en todas. Para nosotros el Millet es importante porque el papá de él corre, mi papá corrió y nos criamos en esto. Es una familia muy linda, grande la del Millet, y queremos conservarla siempre, que todos puedan disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros. El Millet para mí significa una gran parte de mi vida. Un sueño, una pasión. Es una pasión, es algo que lo llevamos en la sangre y algo que voy a hacer hasta que practicarlo hasta que no pueda hacerlo. El Coliseo Romano, donde se han visto mis mejores batallas. Mi gran sueño es unirme a ellos como uno de los máximos campeones. No será fácil, pero voy a intentar todo para lograrlo. La historia grande es para unos pocos elegidos. Yo voy a ser uno de ellos. No quiero ser uno más. Seremos testigos de las más grandes contiendas. Después de un merecido descanso, los gladiadores retornan al hogar de los dioses. Bienvenidos al comienzo, bienvenidos a la lucha, bienvenidos al show, bienvenidos a Show Millet. Capítulo 1, Historia de Pasión. So again.